sociales tan agradecida una vez más que hayan querido acompañarnos hoy día 7 de diciembre. Como ven, no hacemos puente, este es el último programa de la semana, eso sí. Vamos a ver qué temas vamos a tratar en el siguiente sumario. Hoy en el Magazine de OB tendremos a Nuria Cárdenas de Huella a Huella. Nos vendrá a hablar de la presentación del calendario solidario de este año. Después tendremos a Susana Duque, psicóloga clínica. Nos hablará de las exigencias a la perfección de la figura de la mujer desde el enfoque positivo. Como cada jueves, tendremos a Tomás Pérez Esaú con su recomendación literaria. Y tendremos la visita de la Escuela de Música Juanma Padrón con motivo de su espectáculo Concierto Encanto. Todo esto y más en el Magazine de OB. Un nuevo año, la asociación Huella a Huella se anima a sacar calendario, bueno, solidario, es un calendario benéfico para concienciar del cuidado animal. De esto sabe mucho Nuria Cárdenas, que pertenece a la asociación. Muy buenos días, Nuria, ¿qué tal estás? Buenos días. Se pretende un poco eso, el concienciar que el animal es un animal para toda la vida. O sea, no es un capricho que podemos tener en un momento dado y dejarlo de lado. De hecho, creo que la campaña se llama Todos los días de mi vida. Exactamente. Nosotros todo lo que hacemos, obviamente, hombre, el carácter recaudador, pues al final siempre tiene que estar para seguir adelante. Claro. Pero el principal es el carácter concienciador, que es el que hace que bueno, que algún día esperamos pues haya un cambio y no sea necesario que estemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso, pues como bien dices, el tema es este, el concienciar al respecto de que un animal tiene que estar con nosotros para siempre, tiene que ser para todos los días de nuestra vida y bueno, y en el momento en que entra en casa, pues nunca se tiene que ir. Ahí estamos viendo la imagen de lo que es el calendario solidario. Digo solidario porque, como bien dice Nuria, hay una campaña de concienciación detrás, pero bueno, lo importante también de esto es que recauden un poquito de fondos para el albergue, ¿no? Sí, bueno, siempre, ya digo, siempre eso es necesario, es algo que no podemos evitar, los gastos veterinarios, los viajes, todo conlleva pues un dinero que hay que recaudarlo y conseguirlo de alguna manera. Pero bueno, el precio siempre es simbólico porque la colaboración del ayuntamiento pues es fantástica en este caso porque nos ayudan con la impresión, con lo cual por eso el precio son solo 2 euros y es simplemente pues eso, un poco para ayudar un poco, pero que llegue el mensaje a todas las casas, que es lo más importante. Aquí lo estamos viendo, tengo que decir que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Ahora me va a contar Nuria de quiénes son las fotografías que hay detrás, porque ya estuvo aquí con nosotros Maru, ¿no? Sí, las fotografías para mí, como no podía ser de otra manera, tenía que hacerlas Maru, porque además de que ya está dentro de nuestro equipo prácticamente, en lo que se refiere al sentimiento para con los animales, sabe reflejar muy bien pues lo que se puede ver en las fotos, ¿no? Ese sentimiento y esa, bueno, y lo que demostraron nuestros modelos aficionados, que fueron Amanda y Jacobo, que también tuvieron un buen trabajo detrás, ahí aguantando, que parece que no, queda todo muy bonito, pero implica unas horas. Y bueno, Maru lo hizo muy bien y luego también pues ya se ve, ¿no? Los vestidos de Osvaldo Machín, que los trajes son espectaculares. Estamos viendo ya ahí un poco de las imágenes de lo que fue el making of de la sesión, ¿no? Sí, exacto, fue muy divertido, realmente hay un grupo de voluntarios, tanto Raquel como Omar, que fueron la peluquera y el maquillador, estuvieron también con nosotros. En todo momento, la verdad es que se metieron en el equipo como si llevaran toda la vida con nosotros y se portaron también muy bien. Y estuvimos allí una tarde muy divertida porque, bueno, hacer una foto a un perro es casi como hacerla a un niño, no se va a estar quieto porque claro, tú quieras, ¿no? Entonces, no va a posar, ¿no? No posan, exacto, no posan. Y es muy divertido porque, ya digo, Jacobo el pobre, entre el traje que le daba miedo romperlo, el perro y todo, no sabía dónde meterse. Y Amanda con los tacones, ni os imagináis, llevaban unos tacones de plataforma increíbles. Y entonces, bueno, la verdad es que, pues sí, Maru supo captar muy bien cada imagen y que han quedado unas fotos preciosas, la verdad. Muy bien, tengo que felicitarles por el equipo porque, bueno, Omar es de lo mejorcito que hay aquí. Ya todo el mundo conoce también al diseñador de moda, a Osvaldo Machín. La fotógrafa es maravillosa también, o sea, que genial. Sí. ¿De dónde surgió la idea? Pues la inspiración, la verdad es que me vino así un día en el sentido, como digo, de esa, queríamos mostrar una imagen en la que se viera pues esa responsabilidad, ese compromiso, ¿no? Y hoy en día hay pocas imágenes en nuestra sociedad que nos muestren algo así, pero me vino a la idea el matrimonio, es algo que bueno, que todos en principio pues nos responsabilizamos y nos comprometemos y bueno, según dicen los votos, para toda la vida.
y sobre todo cada uno de los votos, ¿no? Es lo que también queríamos darle importancia y mostrar en cada uno de los perros que tenemos allí. O sea, hay fotos pues de podencos, hay fotos de bardinos, hay fotos de perros adultos, de perros de raza, y por eso cada frase, en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, quería demostrar el que mucha gente pues se queda en paro, se cambia de casa, tiene hijos, y es en el momento en el que deciden abandonarlo, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. El fondo, evidentemente, está claro. Uno normalmente se casa pues siempre con la ilusión de que sea para toda la vida, aunque después la vida va por otros derroteros y no siempre es así. Y con el animal lo que queremos decir es eso, o sea, que no puede ser un capricho de un momento dado de la temporada de Navidad porque el niño quiere un animal o no. Tenemos que concienciarnos de que va a ser Para toda la vida. Yo creo que poco a poco ya la gente va entendiéndolo. Yo siempre digo que quiero pensar que sí, pero los números no bajan. Los números anuales siguen siendo más o menos los mismos, y eso implica que aunque más gente sí que sea concienciada, y cierto es que aumentan el número de adopciones, aún así todavía seguimos rondando los 150.000 animales al año. Y eso es muchísimo. Entonces, todavía falta que cale asusta, el mensaje. Esa cifra asusta, desde luego. Oye, Nuria, vienes acompañada de Malú, que es la perrita que tenemos aquí, maravillosa. Ya han visto que lleva con nosotros un montón de rato y es súper educada. No, vamos, ahí la tienen en primera imagen. Malú es uno de los perros que están en adopción en el albergue, ¿verdad? Sí, ella ahora mismo es la que más tiempo lleva. No sabemos por qué nadie ha preguntado por ella, porque es súper buena. Sí. También tiene sus momentos de juego, aquí la vemos muy tranquila, pero la verdad es que cuando abrimos la jaula se pone como loca, empieza a correr, y hasta que nosotros no le decimos que pare, está ahí como con su momento de speed, pero luego en cambio es súper tranquila, camina muy bien, ya se está notando un poquito el estrés de la jaula, porque al principio se lleva muy bien con todos los perros y ahora con algunos está un poco así, pero bueno. En general, lo bueno es que podría estar con cualquiera, incluso con una persona mayor, porque camina súper bien, ya ves que es muy tranquila. Y no entendemos por qué lleva tanto tiempo, la verdad, porque tiene solo 4 años, a pesar de que tiene el morrito blanco, tiene solo 4 años. Claro, es que yo te preguntaba, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué nadie la coge? Si es que es súper bonita y súper buena, a mí me encanta. Sí, a mí, yo estoy enamorada de ella. A mí me encanta. Bueno, ojalá el mensaje llegue, que sepan que Malú está pendiente de ser adoptada, lleva mucho tiempo ya en el albergue. Aparte de Malú, ¿qué otros animales hay? Pues ahora mismo hay cerca de los 20 animales esperando, tenemos bastantes cachorros, hay la mamá, hay una mamá también que la pobre llegó muy, muy delgada. Tenemos uno que acabamos de operar y está recuperando, y también sería genial que se pudiera recuperar en una casa, tiene una patita de recuperación y está recuperando muy bien, pero bueno, siempre es mejor una casa que una jaula. Y luego, bueno, ahí está Tete es muy gracioso, que es como un osito de peluche y es muy lindo, lo único que, bueno, se lleva mal con otros machos y ahí sí que es un hándicap, pero por lo general también es muy tranquilo y muy bueno. Y bueno, la verdad es que hay tantos, y para mí todos tan maravillosos, que es una pena que los dejen estar tanto tiempo ahí. Vamos a aprovechar a decir que ahora que en Navidad muchas personas tienen previsto pues sorprender a alguien en casa con una mascota, siempre priorizar el tema de cogerlos de un albergue, vamos, de la adopción como primera opción, ¿no? Hombre, para mí como primera opción y única, es no regalar. O sea, ya de por sí considerar un animal un regalo ya... Pero es así. Sí, sí, es así, cierto. Es así, que mucha gente lo hace, pero nosotros incluso, sobre todo en general en Navidad y sobre todo con cachorros, intentamos esperar a después de Reyes para quien quiera un animal que lo coja después. Porque cuando ya se piensa en regalo, ya se piensa en material, y cuando ya se piensa en material, se piensa en desechable. Entonces, en Navidad siempre es mejor, si quieren regalar, que regalen de todo. Hay muchas cosas hoy en día muy originales, pero que no regalen animales. Por supuesto, antes que nada, si es responsable, si se ha pensado todo, si realmente lo tienen muy claro, toda la familia lo quiere, y soy muy pesada, lo sé, y estaría así todo el día, pues obviamente mejor adoptar, porque hay perros de todas razas, colores, tamaños, edades, y seguro que encuentran alguno que se adapte a su familia. Si hay alguien interesado, recordar que Huella a Huella tiene una web estupenda con el apartado de los animales que tienen pendientes de adopción, ¿no? Sí, en esa web pueden ver pues, los animales que tienen adopción, las fotos, los datos, vídeos, pueden ver todo sobre ellos, y si tienen cualquier pregunta que contacten con nosotros, que nosotros los conocemos perfectamente y sabemos pues, si se pueden adaptar bien a la familia o no, o qué hándicap pueden tener. Oye, Nuria, recordamos el tema de padrino de vuelo, que es una de las maneras con las que se puede colaborar con la asociación Huella a Huella.
Sí, bueno, siempre estamos buscando padrinos de vuelo, como decimos, porque bueno, simplemente es una figura que lo que nos hace es que esa persona va a volar a algún destino y aprovechamos pues, su viaje para que pues, acompañe a algún peludo a ese destino. Nosotros la acompañamos en el aeropuerto, nosotros hacemos el check-in, nosotros pagamos los gastos y el padrino lo único que hace es a la llegada recogerlo digamos, en la cinta. Y entregarlo a la persona que está fuera esperándolo. En todo momento está en contacto tanto con nosotros como con la persona de fuera para que siempre haya más seguridad y confianza. Y bueno, no es gran molestia en general y para nosotros pues significa poder salvar a estos pobres y que puedan salir de la jaula porque a veces se pasa mucho tiempo esperando. Entonces, ahora mismo necesitamos justamente vuelo a Múnich o a Nürnberg, que no sé cómo se pronuncia, pero... Dos destinos alemanes, muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que es una... Bueno, no nos cuesta nada siempre que viajemos ahí, ¿no? Es sí, una manera de ayudar con un poco de nuestra parte. En general a la persona no le cuesta nada y yo siempre le digo que si alguien va a viajar, aunque nosotros no hayamos pedido, digamos, ese destino, que nos avise igualmente porque muchas veces de repente decimos, oye, mira que tenemos vuelo de tal y nos dicen desde allí, vale, venga, aprovechamos y que venga uno y ya lo tenemos aquí. Entonces, siempre se puede ayudar a veces aunque nosotros no lo hayamos dicho. Así que si alguien quiere ayudar, que nos escriba, nos diga, oye, que vuelo a donde sea. Perfecto, genial. Estupendo. Muy bien, bueno, recordarles, calendario solidario, aquí está, es monísimo, súper bonito, colaboramos con la asociación por tan solo 2 euros, nada, se nos cae del bolsillo o nos quitamos el café de un día, ¿no? Sí, casi, casi. Exactamente. Y puntos de venta... Ahora mismo ya están en la oficina del área de protección de animales de Teguise, también están en el Hotel Miramar Lanzarote, en Arrecife, también en el centro de yoga Anasana, en Playa Blanca, y en la tienda también de Marina Rubicón, que se llama Freedom, también en Playa Blanca. Y dentro de poco en la veterinaria de Costa Teguise, Los Charcos. Muy bien, estén atentos. Es justo también recordar la colaboración, aparte de los modelos, de Osvaldo, del fotógrafo y de todo esto, del Ayuntamiento de Teguise. Sí, sí, ellos siempre nos dan su apoyo y eso siempre es de agradecer, porque bueno, es difícil por eso sacar me gusta estas cosas decirlo. Adelante. Incluso este año tenemos también la colaboración del Cabildo, porque van a poner rótulos en las guaguas y también pues vais a poder ver esos preciosos carteles en las guaguas. Muy bien. Nuria, ya sabes que me gusta mucho que nos visites, siempre es un placer charlar un ratito contigo, están involucradas siempre con la asociación y nada, y a ver si Malú, pues no sé qué decirte, a ver si alguien se encariña con ella de manera rápida. Esperemos que sí, que ya le toca, ya es mucho tiempo. Bueno, un placer, gracias. Muchas gracias. Nosotros cambiamos de tema, vamos a hablar, bueno, a Azucena Duque, que hace muchísimos días ya que no estaba con nosotros, yo creo que más de 2 semanas. Les recuerdo que Azucena Duque es psicóloga clínica, hoy viene con un tema que dejamos ahí entrever en su última intervención y que a mí me parece muy interesante, ese empeño o exigencia que se nos pide en muchos casos de perfección a las mujeres. ¿Qué tal estás, Azucena? Muy buenos días. Pues muy buenos días, joven. La verdad que estoy, como siempre, contenta de visitarles y con ganitas de abordar este tema, fíjate. Es un tema, bueno, muy interesante. Las que somos mujeres, más de una se sentirá identificada, porque aunque no queramos pasar por el aro, como digo yo, ese tener que estar siempre perfecta es un hecho. La verdad que estamos en, vamos, como comentas, es un hecho, estamos en una sociedad, como la mayoría sabemos, todavía que presenta pues unos reflujos un tanto heredados de nuestros ancestros, un tanto con connotaciones machistas, que nadie se sienta ofendido ni ofendida. Y también yo me paro a reflexionar, ¿no? y lees cosas y ves que también viene un poco de la inercia. Yo creo que la sociedad, el ser humano, ¿no? es bueno por naturaleza, es decir, el amor viene con nosotros de fábrica. Pero hay un dicho que dice, el ser humano nace puro y la sociedad lo corrompe. Yo creo que la sociedad no es consciente y todos colaboramos a que estos clichés todavía se den. Es curioso. Sin duda alguna, entre las publicaciones femeninas, muchas de ellas, entre pues en la educación, que vamos avanzando, pero todavía vemos cómo los niños juegan en un lado del patio y las niñas juegan en otro lado del patio. Sí, sí, sí. Bueno, poco a poco vamos avanzando, pero no me voy a desviar del tema en sí. El mito de la mujer perfecta.
Uy. ¿Realmente existe o no existe? Existe ese mito de la mujer perfecta. Yo creo que empezamos a notar malestar y es cuando realmente decimos, uy, ¿qué está ocurriendo, no? Desde que somos niñas y pequeñas y niños, ya la sociedad pues, lo conoce, pero lo recordamos un poco, las familias intentan hacer las cosas adecuadamente para que no ocurra el sexismo, la diferencia, ¿no? Pero inevitablemente los medios de comunicación, la industria de la moda, el capitalismo, lo que tenemos un poco en genes de nuestros ancestros, tenemos que ser como las mujercitas perfectas para nuestras parejas. Luego muchos frentes, tipo pues es que es el trabajo, la casa, los amigos, el estar muy bien, ser buenas, es que es demasiado. Y llega un punto en que rompe el humano, ¿no? La mujer se rompe. Sí, a cuenta de esto, al final de la intervención vamos a ver un vídeo que lo refleja muy bien, pero antes de eso, estas exigencias sociales y culturales, a veces no las creamos nosotros mismos, Azucena. Claro, claro. Es que por un lado, yo siempre voy a hablar de la media, ¿no? La media sabemos que esto más o menos viene así y nos intentamos revelar. Intentamos decir, a ver, perdona, yo tengo mi autoconcepto, yo sé quién soy, tengo, aunque no le definamos autoconcepto, no, tengo mi vida, tengo mi manera de funcionar, pero nos comparamos unas con otras, nos metemos en la rueda, vamos al colegio a llevar a los niños, esto es un ejemplo, ¿no? Y ya nos estamos comparando inconscientemente, mira a ella y qué bien peinada va, y encima lleva su trabajo a tono, y encima cuando le voy a tomar café a su casa, es que es doña perfecta, y yo, y ya ahí empieza la culpa, o sea, es que va como inherente a la sociedad actual, es curiosísimo, la verdad. Sí. Se me está ocurriendo que igual también en esta época en la que hay tanta afición al deporte y muchas de las mujeres hacen deporte a nivel, bueno, extremo no, pero a nivel fuertecito, igual muchas otras que no tenemos ese tono muscular y eso, y esos cuerpazos, también nos podemos sentir un poco... Sí, sí, porque es que la exigencia... En desigualdad me refiero. Sí, en desigualdad, porque la exigencia va un poco a todos los niveles. Es decir, es curioso porque es que se impregna en nuestro subconsciente. Este es el punto interesante para un poco para hacerlo visible y poder ayudar en algo, ¿no? Se impregna. Es decir, uno mismo que a lo mejor trabaja en estos sectores o las que nos atrevemos en foros a hablarlo, llega un momento en que tú dices, bueno, a partir de mañana, a mí no me va a influir que haya ahora una maratón internacional en no sé dónde yo no vaya a ir y tenga 3 kilos de más, a mí no me va a influir. Pero llega un momento en que la culpa esa, y sobre todo yo veo eso, lo que comento, la comparación, uno siempre cree que está por debajo de... Y dices, es que no es así, ¿no? Y la industria de la moda, el tema de los cuerpos perfectos, las tallas, es que... Claro, pero ¿quién ha creado ese estereotipo? A ver, ¿quién dice que se es perfecta con ese estereotipo que nos venden o con el que cada uno pueda tener? Esa es la cuestión. O sea, lo crea un poco la cultura esta occidental avanzada. Lo crea la moda, hay intereses económicos también subyacentes, ¿no? Pero sobre todo, vamos, si el humano se siente mal, el humano consume a todos los niveles. O sea, me voy a una tienda de deportes a comprarme ropa de deportes porque voy a empezar corriendo mañana, que voy a ir, o sea, es una esclavitud tan grande que llega un momento en que se nos resquebraja nuestra persona, ¿no? Entonces, colabora un poco la sociedad entera. Es complicado salirnos de la rueda, pero vamos Totalmente. A intentarlo. Vamos a intentarlo y sobre todo a mí me gustaría tanto que las mujeres tuvieran en cuenta que ni todas podemos tener el mismo tipo de cuerpo, que los años pasan, que a los 50 tendremos un cuerpo que no vamos a tener a los 18 y que no pasa nada. No, me gustaría que eso quedara, que una vez por todas ya nos llegara a todas. Referente a esto, hay un movimiento que tú conoces muy bien y que me acercaste justamente hace pocos días, el movimiento Melinas. Se trata de un grupo de mujeres mexicanas, creo, ahora me lo vas a contar bien, correcto. Que realizan muñecas personalizadas que rompen un poco precisamente ese estereotipo de mujer perfecta. Sí, la verdad que se está haciendo eco en todo el mundo. Estamos viendo una imagen. La verdad que este movimiento surge, como bien dices, OVE, en México,
Y surge en una familia incluso de clase bastante pobre, porque la madre se da cuenta que su hija, adolescente, tiene un grave problema de obesidad, pero es linda, tiene una cara preciosa, es un puro amor. Se llama Melina. Entonces la familia no sabe cómo llegar a ella y la madre se prejubila y le gustan un poco las manualidades y la costura. Y entonces un día se le ocurre la idea, dice, oye, pues voy a hacer una muñequita que se parezca a mi hija. Y entonces, a Melina, entonces la empieza a perfeccionar, la barriguita un poco más grande, los mofletes, y entonces al regalársela, ella observa que la chiquilla, bueno, que hoy en día es una de las grandes socias de Melina, su hija, empieza a mejorar. Claro, ¿qué ha ocurrido? Digamos, la chica vio su reflejo, la muñeca, puso fuera todo su sentir interno lleno de nudos y de complejos, y empezó a verse, es como vernos para luego querernos, ¿no? Y empezó a decir, oye, ¿qué soy yo?, ¿no? Y es una herramienta estrictamente terapéutica. Entonces ahora se ha extendido, pues se hicieron eco muchas mujeres, mujeres de diferentes tallas, con complejos, con la nariz un poco grande, con una cicatriz, con marcas de la vida y con clichés, vamos, olvidados de lo que muchísimo. Es, y la verdad que se ha hecho eco en todo el mundo mundial. Sí, hay un movimiento total, el movimiento Melina. Yo les recomiendo que visiten la web, ahí pueden ampliar un poco la información de lo que están realizando. ¿Y qué soluciones, a ver, para dejar de exigirnos tanto, a ver, tú como profesional, ¿qué podemos hacer? Sí. ¿Alguna solución? Algunas, hay muchísimas. Yo la verdad que por defecto de fábrica tiendo a la positividad, pero es que quiero comentar que es que hay un montón de soluciones. Lo primero, parar. Que ya estamos viendo el entorno, que no llego, que vienen las compras de Navidad, que parar y decir, vamos a ver, tener un poquito de cordura. Premiarme, es decir, ¿cómo que me voy a castigar? ¿Cómo que voy a estar todo el día al corre-corre desgastándome para llegar a la noche, para subrayar con fosforescente lo que me faltó por hacer? No. O sea, lo primero es ser benévolas con nosotras mismas. Lo segundo, no compararnos, como ya hemos comentado. Olvidarme de las demás o de los demás. Mi historia es única. Quizás esa persona que yo veo perfecta en la cola del colegio, igual no duerme toda la noche peinándose la melena o tiene un estrés tremendo y usa pastillas para... O sea, es que no sabemos, no me voy a comparar. Sentirnos a gusto en nuestra piel. Darnos cuenta de que estamos vivos y vivas y que esta experiencia es única y que me voy a enamorar de mi carcasita, de mis defectos. Me gusta mucho. Luego, delegar. En casa, aprender a delegar. Y yo también diría que negociar antes de. Es decir, antes de yo estar a tope en casa, me voy a sentar con la familia o quien conviva conmigo o quien esté cerca. Ese rol que tenemos las mujeres, perdona que te haya interrumpido, que tenemos las mujeres, por lo menos las que ya tenemos una edad, no sé si las más jóvenes ya lo han ido dejando atrás, de esa perfección que queremos en las casas, de no delegar, uy, no pongas la lavadora que me la vas a poner mal, me vas a poner lo rojo con lo blanco, no sé qué, no, ya lo pongo yo cuando pueda. Eso a mí me pasa, me da vergüenza decirlo en público, pero es que todavía tengo ese ramalazo de querer hacerlo yo todo porque no confío en que los demás lo hagan igual de bien, que es una tontería solemne. Sí, la verdad, bueno, es una tontería y no, porque la parte buena que yo veo en lo que comentas es que eres consciente. Esto es vital, porque aunque nos parezca obvio que tenemos conciencia, muchas veces no la tenemos y esta es la premisa básica para decir, oye, yo soy consciente. Por ejemplo, ahora que alguien nos escuche y diga, uy, me está ocurriendo, pues qué maravilla que lo detecte, porque no es una alarma que yo lo detecte, es una maravilla decir, uy, me veo reflejada y me ocurre esto. Y por ejemplo, en el tema de el otro día me comentaba una chica, dice, es que yo no sé qué hacer de más, que no para, para ser mejor madre, mejor trabajadora en la casa. Yo le dije, bueno, la comunidad un poco clínica en cuanto a esto, lo primero, lo que puedes hacer por los demás es cuidarte tú. O sea, recordemos aquellos programas de Radio ECA antaño de los cuidados del cuidador. No, cuidarte tú, parar, no te exijas más que si realmente los que están cerca te quieren. Y si la lavadora no se pone del todo bien y no quedan las prendas, o sea, ¿qué más da? ¿No? Es un poco
Bajar peldaños es la exigencia. Claro. Delegar, que es lo que acabas de decir. Uh-huh. Tener esa, la iniciativa de delegar tanto en las familias como en los trabajos. Sí. Ese empeño en querer ser la mejor estudiante, la mejor profesional, la mejor de todo, no sé. Está ahí en nuestra sociedad, pero no sé si es lo más acertado o no. Respecto a eso, hay un Irene Villa, uh-huh. Me recordabas tú también, el enfoque que le da a la vida, que es muy interesante de seguir. Sí. Yo la leo mucho en la columnita semanal que uh-huh. tiene en un medio nacional. Sí, Irene Villa, recordemos que es esa mujer maravillosa que perdió sus piernas en un atentado. Y la verdad que es todo un ejemplo, el enfoque que ella tiene. El otro día, de hecho, la vi en televisión y es que ella comenta que todo es el enfoque. Ella sí que tiene una dificultad brutal y real. No tiene piernas. Exacto, que perdió las piernas. Sí. Y ella ahora mismo, bueno, es psicóloga, es coach, ella se ha dedicado... Deportista olímpica, ha ganado premio. Sí. Ella, más que un hándicap, ella y lo madre ve... madre de tres hijos, creo. Y madre de tres hijos. Es que es impresionante. Ella está enamorada de su yo. Ha perdonado de corazón a aquellos que propiciaron su gran problema. Y la verdad que yo creo que va todo por ahí, el enfoque. Por eso yo digo que es importante parar, diagnosticar, darme cuenta, decir, uy, me está ocurriendo a mí esto, para reenfocar. A mí, cuando nombro el enfoque, me acuerdo mucho de nuestra Pepa González Díaz, sí. A la cual mando desde aquí un saludo, muy recomendable, sus talleres de autoestima. Sí. Maravilloso. Pepa, que bueno, nos ha acompañado ya en varias ocasiones con el tema de la escritura emocional. Sí, subyace, pues, vamos, aparte de sacar hacia afuera muchas cosas latentes y dificultosas para el humano, empoderarnos, ¿no? Porque yo creo que la mujer actual tiene que empoderarse. Está muy de moda esa expresión, pero en el buen sentido. Ojo, porque decimos, me estoy empoderando y quiero ser la superwoman. Yo haría una manifestación titulada Stop Supermujeres. No, el empoderamiento para mí es como quitar la perfección, que esa palabra ya solo nombrarla me duele la espalda, para hablar de plenitud. Muy bien. Un empoderamiento de un enfoque con unos valores más profundos, más plenos. De ser conscientes, señores y señoras, que esto es un estricto regalo. Yo sé que esto suena a lo mejor muy, muy a lo de siempre, pero es que tener conciencia, una cosa es como lo que verbalizamos y lo que leemos, pero otra cosa es decir, es que guau, es que esto es un regalo. ¿Y por qué tengo que ser yo la mejor? ¿Para qué? Sin duda. Me gusta mucho lo que comentas, plenitud frente a la perfección. Sí, es como las siglas PP, lejos del tema político, sí, claro. Que bastante revuelta sí, política sí, sí. Tenemos en la isla ya, ¿no? Sí, sí. Pero yo digo, es que yo me imagino dos peces en grande, yo digo, es que plenitud frente a perfección. Yo es que de verdad que yo digo perfección y siento que la mochila se me carga de piedra. Es tremendo esto de querer ser Y estamos perfecta. En una rueda en la que eso, en la que se nos exige o nos autoexigimos nosotras mismas esa perfección, ¿eh? Hay que empezar a darle la vuelta a la tortilla y poner en marcha todas las cosas que nos dice Azucena con muy buen criterio, además. En este ratito acabas de mencionarme un tema que me encantaría que trajeses un día. ¿Cómo perdonamos? Toma ¿Cómo nota. Quitarnos el lastre ese de algo que te han hecho, que te ha llegado tan dentro, tan dentro, tan dentro, que eres incapaz de perdonar y que te sigue haciendo daño el resto de tu vida? Pues muy interesante, tiene que ver totalmente, de hecho estás hablando de asuntos inconclusos que llevamos cargados dentro de nuestra mochila de la vida y que hace que gastemos muchísima energía, es un desgaste brutal, yo la primera, no soy ejemplo de nada y entonces es importante aprender a perdonar, aprender a concluir temas antiguos. Eso me encantaría que lo trajeses alguna semana, si te apetece. Y tomo nota ya, me encanta. Y Azucena, para terminar con el mito este de la mujer perfecta, creo que traes un par de poemas que nos va a venir muy bien su lectura, ¿no? Uno de Mario Benedetti y otro de Gioconda Belli. Sí, si me permites, me gustaría puntualizar que comencemos, porque también existe una especie de tiranía entre nosotras mismas, ¿no? En el lenguaje. Esto quiero, se me está viniendo así, ¿no? Que no se me olvide, en el lenguaje, ¿no?
Aquella mujer es demasiado esto, la otra es muy delgada, tú tienes demasiadas ojeras. O sea, vamos a abandonar esto. Porque no solo, ojo, en estas semanas anteriores que hemos estado viendo la violencia machista hacia la mujer, pero es que entre nosotras mismas también nos hacemos un daño. Entonces, me gustaría... Incluso de madres a hijas. Claro. Es que estás demasiado delgada. Madres que tienen a lo mejor una niña pequeña y dice, uy, qué gordita está o que no sé qué, y no sabemos el daño que hacemos con esa tontería tan solemne. Sí, 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 increíble. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Y también, antes de leer uno de los poemas, que en estas fechas venideras, de regalos, regalos, que nos regalemos primero nosotras. Es decir, vamos a parar, no me voy a exigir tanto. Las cosas no nos hacen daño en sí. El otro día me decía una chica, es que tengo una cena de empresa y ya me está poniendo la cena de los nervios. Las cosas no nos ponen de los nervios, es lo que nosotros pensamos acerca de esas cosas. Si yo desdramatizo y digo, bueno, tengo la cena de empresa el jueves, pero mira, este año no me voy a estresar. Miro en el armario lo que tengo, le pongo unos adornos de querernos. Eso ya es autoestima, eso ya es querernos, eso ya es salud plena para nosotros y para el entorno, ¿no? Me gusta muchísimo oír a Azucena. Yo aquí estoy tomando nota absolutamente de todo lo que dice porque tienes tanta razón. Nos preocupamos más de lo superfluo que del momento en sí. En vez de disfrutar de la cena o la comida o de tal, sí, estamos pensando qué me voy a poner o qué voy a llevar, ¿no? Y que está en lo que pensamos, ¿no? Nuestras creencias hacen que pensemos tal cosa y de ahí se deriva lo que sentimos. Uh-huh. Entonces vamos a intentar hacer un parón en lo que creemos y decir, oye, que no. Enfrentarme yo misma conmigo misma, con mi sombra y decirle qué pasa. Este año no me vas a boicotear. Cojo un vestido del armario y así con todo, ¿no? Ser un poco más prácticos y prácticas. Muy bien. Bien. Bueno, ¿qué nos vas a leer? Bueno, he traído dos poemitas. A mí me encanta rescatar lo antiguo que para mí es que está tan actual y de hecho creo que vamos a elegir solo uno. El otro era de Mario Benedetti, pero bueno, en otra ocasión. Que viene a colación con lo que estamos hablando. Este, para mí este libro es muy especial, es de Gioconda Belli. Ella nació en Nicaragua, en Managua, en 1948 y ha sido una transgresora siempre. En aquella época es lógico que las mujeres pues, estuvieran más aclicheradas todavía y ella se empezó a rebelar desde muy joven. Era una especie de revolucionaria, ¿no? De decir, oye, yo soy quien soy, no tengo por qué rendirme a hacer lo que se espera de mí. Esa mujer perfecta llena de nudos y de malestar, ¿no? Y bueno, ya no me enrollo más y voy a leer este poema. Es antiguo, data de 1990, una cosa así, que ya se auguraba lo que venía, ¿no? No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido, las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas y llenas de virtudes, que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. No me gustan sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables, por extraño que parezca, me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas al esposo, del pudor de su desnudez, bajo la planchada y almohadonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal. Ser la niña buena, la mujer decente, la Gioconda irreprochable. Sacarme 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos, la estética y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de esas mujeres contra mí. Ellas habitando en mí queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de su sueño, porque me atrevo a estar un poco loca, falible, tierna y vulnerable,
que se enamora como alma en pena de causas justas y hombres no hermosos y palabras juguetonas. Porque, señores, de adulta me atreví a vivir y me atreví a gozar el cuerpo sano e imperfecto con que los genes de todos mis ancestros me han dotado. No culpo a nadie, más bien le agradezco los dones. No me arrepiento de nada, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando. Veo a estas mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Perfectas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha y plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que imperfecta, imperfecta y peculiar me encanta ser. Gioconda Belli. Qué maravilla, precioso. Y enhorabuena por la locución, perfecta. Es un poema muy largo y precioso. Quizás un poco largo, no, pero refleja. Lo has leído con lentitud, a mí me ha llegado muy bien. Esas mujeres están en el subconsciente de ella, ¿no? Y es la lucha, y al final ella sobresale y se siente libre. Me lo apuntaré. Qué placer aprender tanto de Azucena con su intervención aquí cada 15 días. Azucena Duque, recuerdo que es psicóloga clínica. Me ha gustado muchísimo tu intervención de hoy. Creo que, bueno, que eso, que hay que seguir incidiendo en abrir los ojos a las mujeres. Abrirnos nosotras mismas, que yo también peco de todo esto. Y yo me incluyo también, la primera. E invito a cuando nos encontremos en estas Navidades de las compras, estar todas un poco más relajadas y más felices y con más autoestima. Pues eso, me ha gustado muchísimo. Yo les invito a que vean el siguiente vídeo para que se sigan en, pues eso, simplemente respetarnos y querernos. Vamos a verlo. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa. Practica igualdad. Natura Spa en San Bartolomé, un centro de terapias naturales destinado a la salud y el bienestar. Unas instalaciones acogedoras donde encontrar el ambiente adecuado para relajar la mente, el cuerpo y las emociones. En Casa Natura Spa somos expertos y pioneros en el tratamiento de PIT,
un producto especial de cuidado de la salud, utilizado en Finlandia desde hace décadas. Un producto único extraído de la tierra, que contiene ingredientes bioactivos y minerales, que lo convierte en un tratamiento adecuado principalmente para el estrés, dolores de espalda, dolor reumático, lesiones deportivas y regenerador celular, así como para erupciones cutáneas, psoriasis, acné, cuero cabelludo, úlceras en las piernas, dolor muscular, trastornos circulatorios, dolores menstruales y menopáusicos. 100% orgánico natural y certificado por el Instituto Geológico de Finlandia. Casa Natura Spa ofrece también tratamientos para grupos, familias con niños y escapadas relajantes de fin de semana para parejas, así como masajes ayurvédicos. Casa Natura Spa también ofrece la oportunidad de hospedarse en un ambiente tranquilo, agradable y rodeado de naturaleza. Venga a conocernos en San Bartolomé, calle Juan de Betancourt número 23, o contacte con nosotros en el teléfono 636-422-267. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas e Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Roper. Congelados Roper pertenece al grupo Valls Companies, especialistas en el sistema de producción integral del sector cárnico. Especialistas en todo tipo de carnes. El queso que tú quieres, también lo puedes encontrar aquí. Tenemos gran variedad en quesos locales, nacionales e internacionales. Descubre nuestra selección gourmet y el rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Y además, una gran selección de los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Roper Playa Honda, Polígono Industrial, teléfono 928-82-1167. Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Briseg Hostelería en Playa Honda. Más de 40 años ofreciendo calidad. Somos mayoristas y detallistas de suministros para la industria de la hostelería. Distribuimos las mejores marcas del sector, ofreciendo siempre la mejor calidad con el compromiso de atención y servicios personalizados. Organizamos también el tradicional show cooking, en esta ocasión a cargo del chef Juan Santiago, donde se dan a conocer las novedades de la marca. En Briseg Hostelería ofrecemos ahora el Self Cooking Center. Descubre cómo en menos de 1 metro cuadrado puedes cocinar a la parrilla, a la plancha, al vapor, asar, hornear, rehogar, blanquear y pochar, sin importar que sea carne, pescado, aves, verduras, etc. Todo simultáneamente y sin mezclar olores. Infórmate en nuestras instalaciones de Playa Honda. Briseg Hostelería, 4 décadas al servicio de la hostelería, asociados al Grupo Crisol. I'm never really leaving, I'm gonna slip away.
Retomamos el programa con la formación musical Bohemia, quien ya tengo sentados aquí a mi lado. Bueno, no todos, claro, porque la formación es bastante grande. Tengo a cuatro de los componentes. Vienen con motivo del el próximo espectáculo que comienzan ya mismo, lo estrenan dentro de pocos días, Concierto con Encanto. Muy buenas, Juanma Padrón. ¿Qué tal estás? Muy bien. Agradecida de tu presencia hoy aquí. También tenemos a Andrea Luzardo, vieja conocida de esta casa. Recuérdame tu nombre. Genaro y Adrián, todos ellos forman parte de Bohemia, sí. Tal y como digo, pero Bohemia son unos cuantos más. Sí, bueno, somos 11, realmente la formación no es que sea excesivamente grande, pero sí un número importante para poder hacer algo con un poco de calidad, con un poco de empaque sobre el escenario. Y nosotros comenzamos siendo 9, pero después hemos tenido que sumar a Genaro a la percusión y a Fran al bajista porque nos faltaba un poco de peso sonoro. Uh-huh. Y lo hemos ganado con estas dos incorporaciones y ya en 11 está el tope, es como un equipo de fútbol, 12 ya no puedes, pues Bohemia tampoco. Muy bien, 11, tenemos a cuatro de ellos aquí, con motivo de un nuevo espectáculo, ¿no? Concierto con Encanto. Andrea, cuéntame un poquito. Bueno, Andrea o... Andrea, por favor. ¿Quieres que lo cuente él? Que... Venga. Bueno, se nos... A raíz de tener la escuela, de ver tanto niño pululando por allí con ganas de cantar, de hacer música, uh-huh. Porque lo veo en las clases que da Laura, mi compañera, se me ocurre, les propongo a los chicos y a las chicas del grupo, hacer un concierto donde los protagonistas sean los niños. Sobre la marcha todos dijeron que sí, que les encantó la idea. Y lo que hemos hecho ha sido montar un repertorio que han elegido ellos mismos. Nadie les ha dicho, pues, no, tú tienes que cantar esta, sino, me gusta esto. Qué bien. Entonces, el trabajo nuestro ha sido arreglarlo y acompañarlos. Uh-huh. Donde ellos estén cómodos, se sientan bien, bien arropados. Y esa es un poco la historia de este concierto. Donde irán entrando y saliendo distintos niños para cantar sus temas y después hemos contado con un coro infantil que lo volvemos a formar con los alumnos más peques de la escuela. Estamos hablando todo el rato de la escuela, ya muchos de ustedes lo saben, pero por si no lo saben, Juanma Padrón tiene una escuela de música maravillosa en Playa Honda con el mismo nombre. Sí. Vamos, que todos ustedes lo saben, pero por si acaso. Y entonces la idea es... Eso, ver el escenario también lleno de niños. Este quizás, por eso viene este nombre, es un concierto y el encanto viene de la mano de los más pequeños, ¿no? Concierto, aparte, encanto, me gusta el nombre del espectáculo. En sí. Cada municipio lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con un colegio y siempre contando con niños, más o menos una quincena, de niños de entre 5 y 7 años. Entonces, para cada concierto en cada municipio, pues tenemos un cole representativo del municipio, que la verdad que todo han sido buenas intenciones para poder llevarlo a cabo. Y les agradezco personalmente a cada director, a cada profesor de música de los coles que uh-huh. participan, al igual que... ¿Están en todos los municipios ahí en Falta no? Tinajo, porque falta debes, Tinajo. No sé, nunca nos hemos puesto de acuerdo uh-huh. con ellos. Ya para las fiestas que ya pasaron, ahora, pero bueno, algún día llegará. Y entonces tenemos eso, y 6 conciertos en el municipio de Yaiza, que será en Playa Blanca, en Tías, que será en Puerto del Carmen, Teguise, San Bartolomé, Aría y Arrecife. Muy bien. Este mismo mes, el 20... Bueno, ¿son todos este mes? O sí. Bueno, todos... en enero es el de Playa Blanca. Exacto, el día 4. Quedaba alguno el de enero. Tengo el cartel del que será el concierto en San Bartolomé, en el teatro, ¿verdad? Sí. El día 29.
Ahí lo estamos viendo, me está diciendo mi compañero. El día 29, este es en San Bartolomé, las entradas se pueden adquirir por nada, por una porquería de precios, en la Casa Hey, en la escuela de ustedes, de música, o en la BP de Valterra. Y ahora ya sí, yo quiero que me cuente algo el resto de participantes. Cogete, Andrea, pero vamos a ver, que esto de no querer hablarme con las tablas que tienes tú. Hay que recordar que Andrea ganó... Andrea Luzardo ganó un programa de esta casa, la segunda edición de Vive tu voz. Vive tu voz. Vive tu voz, exactamente. Que se me va un poco la cabeza, pero me acuerdo, me acuerdo. O sea, que tú ya tienes un poco de tablas de por estar aquí. Sí. Y de un montón de actuaciones que te he visto yo por ahí. ¿Estás feliz con el espectáculo? Sí, estoy muy contenta. Además, son temas que nunca había tocado ni había cantado nunca. Es un estilo musical muy diferente al mío. Yo estoy acostumbrada a cantar pop, flamenquillo, como saben aquí, y aquí pues se canta folclore, no sí. solo de Lanzarote, sino de Sudamérica. Nos hemos atrevido a cantar pues folclore argentino, de todos los tiempos. ¡Qué maravilla! Y bueno, que no estoy acostumbrada a eso, pero vamos, que me está gustando mucho. Sí, genial. Genaro, la elección de los chicos por los temas les ha resultado un poco, como dice Andrea, les ha sacado un poco, les ha dejado fuera de juego. La verdad que yo esperaba, al principio yo pensaba que era elegido por Juanma, pero no daba a entender que los niños ya estuviesen con él. Tienen su buen criterio, entonces. ¡Qué guay, qué bien! Y estamos hablando, Adrián, ¿de niños de qué edad? Pues niños más o menos sobre 6, 7, 8, 9, 10 años, más o menos. ¡Ay, qué maravilla! Eso tiene que estar bonito de ver, ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Yo ya tiro por los niños pequeños. No, la verdad que sí. E incluso a mí me ha sorprendido de ponerme con ellos. Quiero cantar esta canción... Muchos la habrán elegido ellos, los más sangallos, que ya tendrán 12, 13, que son los mayores, así que cantan. Pero las más pequeñas son 7, 8. Me imagino que a ellas se las elegirían los padres, no lo sé. Pero a la vez ha sido una elección bastante buena, una cosa que no se sale de la línea de Bohemia. Y si se llega a salir, pues no hubiésemos salido, hombre, no hubiésemos llegado al reggaetón. Pero sí nos hubiésemos salido un poco. Pero la verdad que... me ha sorprendido para bien. Ajá. Y en las épocas que estamos, ¿algún tema, no sé, villancicos o alguna cosa así relacionada con la Navidad? Supongo que habrá, ¿no? Sí, tenemos algún que otro villancico, aunque ya el año pasado los habíamos practicado con Juanma y tal. Pero sí, nosotros más o menos siempre queremos ampliar algo de repertorio y sacar temas nuevos. Que aparte es como un trabajo, si se puede decir así. Y también un aprendizaje, porque para mí es algo bonito aprender de cosas que no sabía. Claro. Oye, ¿de dónde les viene a ustedes la pasión por la música? Hombre, a mí desde pequeñito cantaba con mi padre en la escuela de música de tía. Y poco a poco me fue como adaptando más a la música y cada vez me fue gustando más hasta que... Pues mira, hace ya 2 años que llevo ya con Juanma y la verdad que estoy bastante contento. Oye, qué buena labor han hecho las escuelas de música, ¿verdad, Juanma? Sí, la verdad que sí. Aparte, yo por lo menos hablo de la mía. Y quitando a Genaro, que sí, que es el hijo de un perro viejo también de la música, de Pedro. Ah, sí, a ver, cuéntame, ¿quién? Pedro. Tradición familiar, por ejemplo, entonces. A Adrián, a Ángela, a Davinia, a Lourdes, a Andrea, a todos ellos los empiezo a escuchar en clases de canto. Ellos se apuntan para cantar y cuando yo les empiezo a oír las voces, ya empiezo yo a hablar con Pedro, que es amigo desde hace... Pedro, con Salva, con Alejandro, el guitarrista. Oye, yo creo que ya es hora de formar el grupo. Yo tenía ganas de formar un grupo, una formación tipo un grupo que hubo en Tenerife años A, Añoranza, con Mari Carmen Mulet. Entonces ese tipo de formación aquí no se ha dado. Entonces tenía ganas de meterme por ahí y fue, las empecé a escuchar. La primera fue Andrea, que es la que más tiempo lleva en clase. Pues estuvo Ángela, Davinia, Lourdes. Y la verdad que fue un gustazo empezar a ver cómo se le desarrollaban las voces. Y en el momento preciso digo, ahora. Y mira, empezamos en mayo más o menos, abril, mayo.
y aquí estamos. Ay, que me gustaría tenerles aquí un día cantándome algo, tocando. Ya venimos, cuando yo no quiera. Sé si será complicado o no, se puede mover la mesa y hacer algo, pero estaría muy bien. Un par de sillas, venimos aquí y hacemos algo. Venga, a ver si podemos hacerlo. La próxima semana. ¿Antes de final de año? Venga. Pero de verdad, mira, no, estamos grabando. Que sí. Venga, pues sí, a nosotros ver si hacemos el esfuerzo, una mañana o algo, que ellos estén de vacaciones, sobre todo ellos. Claro, pues eso. A ver si lo hacemos en plan. Venimos aquí, algún villancico, alguna historia. Claro, algo. Alguna historia, aunque no me lo canten entero. Yo me conformo con poco. No, Juan. Sí, entero, y así vienen todos y hablan, que la disponibilidad a veces no es tan fácil, claro, a estas horas. Y así salen todos y pueden hablar. Y oye, Andrea, veo que sigues formándote. Importante no bajar la guardia, ¿verdad? No, siempre hay que seguir un poco más adelante, porque si no, es que si pierdes la guardia, te quedas abajo. Entonces, no sé, siempre está bien. ¿Pretendes seguir más allá ahora cuando te llegue la hora de salir fuera? No, ¿no? Yo veo la música como un hobby y para mí es una parte muy importante en mi vida, pero tengo muy claro que mis estudios van por delante de todo. Uh-huh. Así que. ¿Y no te vas a decantar por la parte musical? No. No. De es complicado, no. ¿Verdad? Sí, sí. Es complicado. Sí. Bueno, Juanma lo sabrá que es complicadísimo. Sí. Aunque tú has apostado, ¿eh? Y no te ha salido mal. No, hombre, yo soy afortunado. O sea, yo he podido vivir de la música y llevo viviendo de la música muchos años, ¿no? Pero cierto es que cuando te vas fuera, te quieres dedicar a esto. Aquí en Lanzarote puede ser mucho, a nivel Canarias puede ser alguien, pero cuando sales fuera y ves la cantidad de gente que hace lo mismo que tú y mejor, ahí dices, madre mía. Pero bueno, eso forma parte del reto, ¿no? Por lo menos para mí, que soy un picado. Entonces eso a mí me incentivaba a estudiar mucho más. Si aquel lo hace, yo también. O sea, por ejemplo, dedicarse a la música y después es duro la incertidumbre, sobre todo la económica. Pues ya llega un momento en que tú quieres salir, tú quieres vivir, tú quieres tu casa, tú quieres tu coche, tú quieres tu historia y el mamá dame dinero te empieza a doler. Entonces la incertidumbre esa, yo entiendo que mucha gente se canse de luchar, ¿no? Yo los animaría a que siguiesen un poco más, pero cierto es que te cansas un poco de luchar. Y bueno, ella tiene súper claro lo que quiere estudiar, ¿eh? Y si es tan aplicada en la profesión como con la formación, como con la música y demás, por lo menos en los ensayos, en cuanto a clase, a estudiar, nos va a salvar la vida, ¿verdad, Andrea? Muy bien. Sí. Muy bien. O sea, que deduzco que quieres ser médico. Sí. Muy bien. Muy bien, me alegra mucho. Oye, vamos a recordar el primero de los conciertos. El primer concierto es el miércoles, día 13, la semana que viene, en la Avenida de las Playas, en Puerto del Carmen, a las 7:30, a las 19:30, con motivo del Día de Santa Lucía, ¿vale? Que en Puerto del Carmen, al ser una ciudad tan turística y para las personas de fuera, es justo el día que empieza la Navidad. Yo no lo sabía. Para nosotros el Día de Santa Lucía es la fiesta de Mosaga. Es muy importante para los nórdicos, ¿sí? el Día de Santa Lucía. En el sur de Gran Canaria también se celebra mucho porque allí había mucha colonia de. Pues por eso mismo lo hacen. Yo para mí Santa Lucía era ir a Mosaga, al teleclub, que es el día. Pero no, pero ahora descubrí una cosa nueva. Y entonces ahí estaremos el primer día a las 7:30. Seguimos después el sábado. ¿Gratis además? Sí. O sea que el miércoles podemos, oye, que pasar la tarde allí en Puerto del Carmen es genial, podemos ir a verlo. Son todos gratuitos, excepto el de San Martín. Menos el del día 29, y explico el porqué. Nosotros en agosto hicimos el acto del pregón. La verdad que nos quedamos todos contentísimos con el resultado, el público también, la verdad que fue una actuación bastante redonda. Y queríamos repetir en el teatro. Uno llega allí, se mete por la concejalía y a que yo nos dé uno, ni de la propia concejal. Entonces ella siempre ha tenido, que se lo agradezco de corazón, igual que al resto de concejalías de los diversos ayuntamientos, siempre ha tenido una buena predisposición, pero claro, no siempre llegas en el momento idóneo, llegamos casi fuera de plazo, ya lo tenían todo organizado, entonces nos ofrece la posibilidad de hacerlo a taquilla, ¿vale? Entonces, ya que es a taquilla, el precio es bastante simbólico, sí. Son 5 euros. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues hemos contado con más colegios, hemos contado, aprovecho y se los agradezco también, a los componentes del coro de gospel de la escuela,
no podemos hacer gospel porque no damos... Eso me tienes que contar otro día, ¿cómo va el tema del gospel? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, para gospel no damos, pero hemos montado un villancico un poco más movido para que ellos puedan actuar y nosotros también arroparlos. Pues eso, vamos con los mismos solistas y aprovechamos para nosotros estrenar una serie de temas que los vamos a hacer ese día. Ah, genial. Entonces, son 5 vale, euros, pero más un poco diversos. Entonces. Muy bien, bueno, 5 euros tampoco es nada y si hay un montón de niños, todos los familiares querrán verlo sí o sí. Sí. Y aparte de los niños, los demás. De momento tomen nota del miércoles en Puerto del Carmen. Si quieren ampliar información acerca de los otros 5 conciertos, pues a través del perfil de la escuela de tuya o de Bohemia, en Facebook está por ahí colgado, sí, en ¿verdad? Facebook lo tenemos tanto en el perfil del grupo Bohemia Lanzarote, como en la página de la escuela, y ya los perfiles de cada uno, y se ha repartido más o menos, y esperemos que tenga aceptación. Sobre, yo creo que sí, porque todo lo que sea con niños, y además, puede haber fallos. Por ejemplo, los niños pueden tener algún fallo. Los niños con 6 años me veo en el escenario y a lo mejor me doy la vuelta y me voy para mi casa y lloro. No lo sé. Es un poco impredecible lo que entonces, puede pasar, ¿no? Nos la queremos jugar. Ellos son chicos bastante ya echados para adelante, ya no es como antes. Y entonces los niños a lo mejor pueden tener algún desliz, pero ahí los tengo a ellos que están al quite para poder suplir cualquier posible fallito o imprevisto que surja. Y yo creo que eso es la parte del encanto también del concierto. Muy bien. Oye, chicos, nada, no les deseo suerte porque no la van a necesitar. Que disfruten mucho de todos esos conciertos, del espectáculo en sí. Me parece un acierto. Y les espero antes de final de año. Sí, a ver si se animan, ¿eh? Concretamos una fecha después de la fiesta. Ya estos mozos tienen vacaciones a partir del 22. Nosotros actuamos el 23. Ah, ¿vale? Entonces, a lo mejor antes de San Bartolomé puede que sea... Pues venga. Yo ya me he quedado con la fecha, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Nada, a los cuatro. Gracias. Gracias. Sí, finalizamos, pero antes de finalizar no puedo dejar de hacer mención de que este fin de semana la asociación Lánzate LGTBI+, celebran 2 mesas informativas en el Dayland y en la Casa de la Juventud de Arrecife. Bueno, es un proyecto con el que pretenden la prevención del SIDA y romper un poco los mitos, concienciar a la población que los pacientes bajo tratamiento, desde luego no transmite la enfermedad. No se lo pierdan. El día 8 en el Deila y el día 9 en la Casa de la Juventud de Arrecife. Y ahora ya sí, hasta aquí ha llegado el magazine de hoy. Les emplazo la siguiente semana y los que tienen la suerte de disfrutar del puente mañana, pues eso, que disfruten de este fin de semana largo. Nos vemos el martes.